Buen día. Continuamos con el compendio del Catecismo. Vamos a ver qué nos tiene hoy preparado Monseñor Munilla. Empezamos. Número 157 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? La respuesta es: Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la Iglesia forman el Cristo total, San Agustín. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística, Santo Tomás de Aquino. Bueno, partimos de un texto que deberíamos de grabar, ¿no? Pues a fuego nuestro corazón, con letras de oro. Es ese famoso himno: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Este es un himno maravilloso que está en el primer capítulo de Colosenses, a partir del versículo 15 hasta el versículo 20. Un himno maravilloso que también rezamos en la liturgia de las horas. Este himno se llama Cristo, cabeza del universo. Dentro de ese ser, cabeza del universo, está ese versículo 18 en el que dice: es también cabeza del cuerpo de la Iglesia. Claro, siendo cabeza del universo se entiende, ¿no?, que sea también cabeza de la Iglesia. Él es autor de la creación y de la redención. Y elevado a la gloria, a la gloria del Padre, es el primero en todo. Un himno que reconoce la centralidad, un himno cristocéntrico, ¿no?, por antonomasia. Bueno, pues, dicho eso, Cristo es el centro del universo, es lo que celebramos en esa fiesta de Cristo, Rey del Universo y centro de la historia. A nosotros nos une, Jesucristo nos une a su Pascua. Y entonces, como dice Gálatas 4:19, ¿no?, hasta que Cristo esté formado en nosotros plenamente, porque en esta vida la imagen de Cristo se va formando en nosotros, y si nuestra vida espiritual va avanzando, cada vez nos parecemos más a Cristo. Nuestros sentimientos se van conformando más a Cristo, nos vamos cristificando. Un cristiano no solo tiene que ser cristiano por el bautismo, no, es que tiene existencialmente, tiene que tener un proceso de cristificación. Nos integramos en todos los misterios de su vida, sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Todo lo que acontece en nuestra vida es el escenario en el que Dios ha querido que vayamos cristificándonos, siendo otro Cristo, ¿no? Y Cristo va proveyendo nuestro crecimiento espiritual. Hay otro texto de Colosenses, ¿no?, que es el capítulo 2, versículo 19, en el que dice, ¿no?, estamos llamados a que Él nos mantenga, a mantenernos unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, a través de las junturas y tendones, recibe alimento y cohesión, y crece como Dios le hace crecer. Estamos, bueno, pues recibiendo el alimento de Cristo, y estamos, pues, creciendo como Dios nos hace crecer en esta vida, ¿no? Este es el proyecto de Dios, tener esa íntima unidad con Cristo para ir creciendo en Cristo, ¿no? Y esto es lo que forma la Iglesia. Aquí hay dos citas en este texto, 157, dos citas, las que, después de haber dicho cómo la Iglesia vive de Cristo, en Cristo y por Cristo, que esto seguro que nos suena, ¿no?, a ese momento de la doxología,
de eucarística, por Cristo, con Él y en Él. Vivimos de Él, en Él y por Él, ¿no? Bueno, pues se nos refiere que la Iglesia no es otra cosa que el Cristo total, ¿eh? Esa expresión Christus totus es una expresión de la primitiva, de los primeros siglos de la Iglesia, especialmente San Agustín, y me lo habéis escuchado ya en alguna ocasión, ¿no? Es San Agustín el que la da a luz, diciendo, este es el Christus totus, el Cristo total. No se puede cortar, distinguir, separar a Cristo de su Iglesia, sería una barbaridad, sería una decapitación, no se puede cometer tal barbaridad. Por eso, ¿no? Quizás una de las imágenes más hermosas que puedan existir es la imagen del cuerpo místico, que está subrayando esa unidad, el Cristo total. Y también, ¿no?, la imagen de Santo Tomás de Aquino, que dice la cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística, siendo una sola persona mística, siendo el mismo Espíritu Santo el que anida en la cabeza y en el cuerpo. Así tenemos a Cristo por cabeza, el que es cabeza del universo, el que es rey y centro de la historia, es cabeza también de la Iglesia y la vivifica místicamente por el don del Espíritu. ¿Qué tal, hermanos? Interesante, ¿verdad? Pues le damos gracias a Dios por una enseñanza más. Nos vemos mañana, primero Dios, con un numeral más de este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Que tengan muy buen día. Dios los bendiga.